Hola, ¿qué tal? Bienvenidos el día de hoy. Me presento, yo soy Daniel Aguilar, soy del posgrado de Ingeniería. Hola, yo soy Jesús Omar, de la Facultad de Ciencias. Hola, yo soy Rudo Campo y soy de posgrado de Odontología. Y el día de hoy vamos a tener nuestra sesión de Ultimate. Muy bien, bienvenidos. Vamos a estarles dando saludos alrededor, a lo largo de toda la sesión. Entonces, si nos quieren escribir ahí en el chat, perfecto, ¿vale? Mientras mi compañero Omar les va a explicar qué material vamos a ocupar el día de hoy. Bueno, las cosas más básicas tienen que ser tener una botella de agua a la mano para hidratarnos correctamente. También si van a estar sudando constantemente, ustedes saben cuánto sudan, tendrían una toallita para irse secando. Y lo más importante sería que tengan un disco o algo que tenga una forma similar a esto para que lo puedan lanzar y con él puedan practicar. No importa tanto que estén acompañados, también estos ejercicios los pueden hacer solos. Les diremos nosotros cómo se tiene que cambiar ese ejercicio para que lo hagan ustedes mismos, pero tienen que, bueno, intenten encontrar algo con esta forma. También vamos a ocupar unos conos. Si no tienen conos en casa, no se preocupen, pueden ocupar algunas botellas para que ahorita en los ejercicios los van a ocupar para que sepan cómo van a ocuparlos, ¿vale? Y bueno, sobre todo, pues muchas ganas, mucha actitud para que pues disfruten mucho esta sesión, ¿va? Entonces, vamos a comenzar con nuestro calentamiento. Vamos a empezar primero en puntas y talones, ¿vale? No se preocupen, nosotros les decimos el cambio. Muy bien, empezamos. Bien. Recuerden, aprieten su abdomen para que no se vayan justo hacia adelante o hacia atrás. Controlen su cuerpo. Ajá, pueden tener las manos como Ruth, así en la cintura, o pueden tenerlas aquí formando un triángulo para que pues no pierdan ese equilibrio, ¿vale? Y no sé qué hacer con las manos, pues las colocan aquí o en la cintura. Muy bien, vamos a pasar ahora con boot kicks. Ajá, son talones a los glúteos, ¿va? Entonces lo voy a hacer así para que lo vean. Mis compañeros lo van a hacer así enfrente de la cámara, ¿vale? Empezamos. Lo vamos haciendo ligero, gradualmente. Vamos después aumentando un poco la velocidad y también que el talón llegue cada vez más cerca de nuestro glúteo. Recuerden, es muy importante el calentamiento porque lo que vamos a hacer en la siguiente sesión, esto va a prevenir que tengamos alguna lesión. ¿Vale? Muy bien, ahora vamos a cambiar a skip derecho. Lo que vamos a hacer es levantar nuestra pierna derecha casi a la altura de nuestro pecho y la otra más abajo va a continuar nuestra cadencia. ¿Vale? ¿Listos? Sale. Entonces yo voy aquí. Importante, trabajen su braceo. Va en patrón cruzado, es decir, si mi pierna derecha va hacia arriba, mi brazo izquierdo es el que va hacia arriba. Cambiamos de pierna. Muy bien. Recuerden, su mano va estirada, dedos juntos y tocan sus orejas. Muy bien, siguiente ejercicio. Vamos a hacer ahora yoguis pausados, ¿vale? Es decir, vamos a estar arriba y cambiamos la pierna. Cambiamos la pierna, cambiamos la pierna. ¿Va? ¿Listas? ¿Listos? Sale. Empezamos arriba. Nos detenemos un segundito arriba y luego alternamos. Exacto, muy bien. Sigan así, que estamos calentando, que sientan cada vez cómo su cuerpo va aumentando su temperatura. Muy bien, ahora vamos a un jogging normal, un trote normal. ¿Sale? Sale, empezamos. No importa, ustedes métanle la intensidad y la velocidad que puedan. Lo importante es que puedan seguir hablando. No se les olvide respirar. Es muy importante. ¿Vale? Muy bien. Pausa. Ahora vamos a pasar a 1, 2, 3, Iceman, ¿eh? Es para que trabajemos ahorita nuestros cambios de dirección. Entonces vamos a ir a la derecha. 1, 2. Subo pierna. 1, 2.
subo pierna, ¿va? ¿Listos? Sale. Un, dos. Ahí, bien, ahí ya me equivoqué. Un, dos. Un, dos. Dos. Si ya lo dominaron, pueden meterle un poquito más de velocidad. Muy bien. Cambiamos de ejercicio. Ahora vamos a hacer saltos de tijera, ¿vale? Ustedes métanle el ritmo que puedan. Ajá. Va. Muy bien. Eso. Recuerden inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Perfecto. Muy bien. Cambiamos de ejercicio. Vamos a trabajar ahora nuestras aperturas de cadera, ¿vale? Va a ser un pasito, abrimos. Un pasito, abrimos. Ah, sale. Traten de subir su pierna lo más que puedan y luego abrir. Esto les va a servir ahorita, más adelante, para hacer cambios de dirección. ¿Vale? Vamos muy bien. Ahora vamos a cerrar las caderas, ¿va? Empezamos. Cerramos. Listo. Aquí pueden hacer un pasito como hacia atrás para poder abrir su cadera. De este lado se me complica un poco que traigo el micrófono, pero no se preocupen, ¿vale? Si me ven que lo hago chueco, no es porque además que esté chueco, sino porque tengo el micrófono, ¿va? Muy bien. Ok, vamos a terminar ahora con la parte de arriba de nuestro cuerpo. Vamos a hacer movimientos de arriba hacia abajo. ¿Va? Mientras, eso. Venga, ya estamos por terminar nuestro calentamiento para hacer los ejercicios que traemos de Ultimate. ¿Va? Ahora vamos a dar abrazos. Abrazos, como si fueran abrazos virtuales. Recuerden. Ajá. Abrimos y cerramos. Muy bien. Bien, vamos a terminar con los hombros. Hacia adelante, círculos pequeños, controlados. Vale, disfrútenlo, disfrútenlo mucho. Uh-huh. Perfecto, vamos muy bien. Ahora hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás. Muy bien. Vamos ahora con movimientos de sí y no. Espérenme aquí, que le voy a poner pausita. Mis amigos ya lo van haciendo. Ajá. Movimiento de izquierda a derecha, como si estuviéramos diciendo no. No. Exacto. Ahora vamos arriba hacia abajo, como si dijéramos sí. Recuerden, en un movimiento controlado. No se vayan a alocar demasiado. Estamos apenas calentando. No queremos que antes de empezar ya nos esté doliendo la cabeza, el cuello. ¿Vale? Vamos a terminar en 3, 2, 1. Venga, vamos. Por último vamos a dar unas respiraciones, ¿vale? Entonces vamos a abrir un poquito nuestro compás. Inhalamos. Exhalamos. Sostenemos unos 2 segundos arriba. Exhalamos y la última. Súper, muy bien. Entonces, pueden tomar agua ahorita en lo que vamos a comenzar y mientras nosotros les vamos mandando algunos saludos. No sé si quieras ir mandando, Ruth, algunos saludos. Bueno, vamos a empezar la tarde de hoy con los saludos a Freddy Pastrana, un excelente fotógrafo. Le mandamos un beso. Besos, Freddy, te queremos mucho. También tenemos a saludos para Rocío Rodríguez. Hola, Chío. Marpili Escabrera. Alex Cortés. Y también para Suyay, que sabes que te amo muchísimo. ¿Vale? Entonces, bueno, pueden tomar agua unos 30 segunditos para que ya comencemos con la sesión de Ultimate, los ejercicios. Muchas gracias a los que nos están viendo y acuérdense, si todavía no lo están haciendo, levántense a realizarlo y saben que si empiezan a sentir algo raro en su cuerpo, se pueden detener, van estirando lo que puedan para reincorporarse cuando a
así como ustedes quieran. Muy bien. Recuerden que ya hemos tenido otras sesiones anteriormente con ustedes de Ultimate. Entonces, nosotros esperamos que ya las hayan practicado con nosotros. Si no, no se preocupen, no hay problema. Pero para que ustedes vean que ya hemos empezado a hacer ejercicios de lanzamiento y demás, ¿va? Entonces, ahorita que somos tres personas en set, vamos a aprovechar para hacer un poquito más dinámico esto y vean que el Ultimate no solamente es pasarse el disco, sino también implica otras cosas que les iremos enseñando a lo largo de la sesión, ¿va? Entonces, ahorita vamos a ocupar un disco. Entonces, por favor, cada quien agarre un disco. ¿Me puedes pasar un disco, Omar? Muchas gracias. Ajá. Y vamos a empezar primero con el disco de Ruth, ¿va? Entonces, Omar y yo vamos a dejar nuestro disco en el piso tantito y vamos a trabajar el lanzamiento, ¿va? Entonces, recuerden, el disco va a girar y eso es lo que va a hacer que avance. Muy bien, entonces recuerden usar su muñeca mucho para poder lanzarlo, ¿va? Entonces, vamos a lanzarnos, Ruth se lo va a dar a Omar, Omar me lo va a dar a mí y yo se lo voy a dar a Ruth. Y así vamos a hacer el ejercicio. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Recuerden, si están solos, se pueden lanzar el disco a ustedes mismos, no hay problema. Muy bien, vamos a empezar. Aquí es importante estar atentos al inicio. Cuando vean que el disco va hacia ustedes, ustedes ya váyanse mentalizando, prepárense para que ustedes lo reciban. Cualquier disco que vean ustedes en el aire es de ustedes, ¿ok? Entonces, anímense siempre a ir por él. Muy bien. También recuerden que dependiendo del espacio que tengan, tienen que tirar un poquito ligero. No, no es mucha la fuerza que le tienen que dar al disco para que gire. Depende más de la muñeca. Exacto, muy bien. Vamos a cambiarle el sentido. Ahora yo se lo voy a dar a Omar, Omar a Ruth y Ruth a mí, ¿ok? Aquí podemos ocupar la otra mano, podemos seguir con la misma, no hay problema. Ajá, estamos ahorita en un espacio reducido, entonces eso nos permite poder trabajar ambas manos. Para la recepción, recuerden que si yo apenas estoy ahorita aprendiendo a reconocer el disco como Omar, no, no se crean, Omar ya ha lanzado más tiempo, pero vayan con las dos manos, ¿ok? Entonces, aseguren el disco con las dos y ya cuando ustedes sean súper expertos, expertas, pues ya pueden ir con una mano. Ajá. Bueno, vamos a meterle más dificultad a este ejercicio. Aquí, si son más personas, increíble. Si no, bueno, lo pueden hacer ustedes solos. Entonces, si yo estoy solo, puedo agarrar otro disco y lo que voy a hacer es lanzarlo y voy a ir por los dos, ¿vale? Entonces, lo puedo lanzar a diferentes alturas y voy por los dos. Ahorita lo que vamos a hacer es estar atentos a que Omar ahorita le va a lanzar a Ruth el disco y yo le voy a lanzar casi al mismo momento a Omar. Entonces, Omar lo tiene que lanzar y rápidamente estar listo para el siguiente disco. Muy bien, entonces empezamos en ese sentido. Sal. Ajá. Muy bien, vean cómo Ruth ya es una experta que no necesita ni siquiera voltear a ver a la persona. Dice, ay, hay un disco, nada más meto la mano y con eso es suficiente. Con izquierda, ¿eh? Y todavía con izquierda, sí. Exacto. Igual ustedes prueben lanzar con ambas manos y van a ver que es un poco distinto, pero se pueden ir acostumbrando a ambas. Exacto. Vean, yo también lo estoy haciendo con la zurda, ¿eh? No, no es cierto. Lo que pasa es que yo soy zurdo. Pero bueno, no hay problema. Podemos lanzarlo con las dos manos y no hay dificultad. Vale, vamos a cambiar el sentido. Exacto, vean, muy bien. Pareciera que lo estuvimos ensayando por meses. Pero no es así. No es así, ¿eh? Vean que no, realmente no es cierto. Es la primera vez que lo hacemos. Bueno, no, tampoco es la primera, pero no es que lo hemos estado ensayando. ¿Ah? Exacto, muy bien. Bueno, yo opino que ya le empecemos a meter más dificultad. Entonces, como ven, tenemos un tercer disco. Ahora aquí vamos a tener que lanzar el disco y luego estar atentos para el siguiente. Cada vez se pone más difícil, ¿ok? Si igual si somos solamente nosotros, podemos intentarlo con los tres. Puede ser, puedo hacer malabares a lo mejor para empezar a trabajar eso, ¿ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a empezar, ajá, como estábamos, ¿no? Sí, a este lado. Ok, vamos en 3, 2, 1, sale. Aquí es muy importante que si yo estoy lanzando con otra persona,
pues le dé el disco pues fácil, ¿no? No voy a hacer que vuele, bueno, sí, pero después, ¿no? Pero voy a lanzarle el disco. Casi. Codo. Vale, vamos a darle. Ah. Es más, vamos a meterle dificultad. Vamos a cambiar el sentido, pero vamos a ver si logramos llegar a 15 pases, ¿vale? Entonces recuerden que llegue el disco a la altura del pecho y que estén atentos para recibirlo bien, ¿vale? Pase aquí a la altura, ¿vale? Entonces empezamos en 3, 2, 1, a 15, ¿vale? 15 veces que lo recibamos todos, no, o sea, la rotación, 15 veces, ¿vale? 1, 2, 3. ¿Qué pasó? Me confundieron, pero nada. 1, 2, 3. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ¿qué pasó, Omar? Venga, venga. A 10 entonces. 1, 2, 3, para cambiar ejercicio ya. Omar está dormido, vean, ¿eh? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, eso, venga. Lo rescaté y eso que checó. 9 y al último. Venga, no se puede caer. 1, 2, 3. Eso, muy bien. Súper. Vale, vamos a mandar los siguientes saludos. Ruth, si nos hace favor. Bueno, vamos a mandarle saludos a Ernesto Urbina. Ojalá te encuentres muy bien y estés haciendo la rutina con nosotros desde casa. A Ricardo de ICR Consumibles, un beso. Omar. También a Silvia Casares Bautista, muchas gracias por estarnos viendo. A Sofía García, a Majo Malváez. Muy bien, también a Daniela González. Ella envía saludos, perdón, a Ángel, a Lula Rodríguez y a Tito Torbellino. ¿Vale? Súper, muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio, ¿ok? Entonces, el siguiente ejercicio, aprovechando que Ruth ya se encuentra ahí, vamos a hacer lo que estuvimos haciendo un poquito ya con los discos, que eran 3, pero para que solo una persona trabaje en un momento, ¿va? Entonces, Ruth le va a dar ahorita el disco a Omar, o déjalo ahí, no hay problema, pues quieres. ¿Vale? Y vamos a lanzarle una vez cada quien el disco y ella nos lo va a regresar a la misma persona que le lanzó, ¿ok? Entonces recuerden que si están solos pueden hacer lo que les dije de atrapar el disco, los dos discos con sus manos, ¿vale? O ponerse el disco a diferentes alturas y trabajar también su velocidad de reacción. ¿Ok? Entonces yo le voy a dar el disco a Ruth, Ruth me lo regresa, pero el disco de Omar ya va en camino, ¿ok? Vale, vamos a hacerlo por unos 10 pases, ¿vale? Entonces 5 de Omar, 5 míos y luego cambiamos la persona y ahora Ruth se irá de este lado y uno de nosotros allá, ¿va? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vean cómo nosotros estamos atentos a que Ruth cuando lanza el disco, ya le estamos lanzando el disco a ella, a la otra persona. Obviamente es con cuidado para que esté atenta esa persona, ¿no? Si tardamos ahorita un poquito en reaccionar al disco o en meter bien las manos para atraparlo, no se preocupen, háganlo un poquito más lento, ya que lo vayan dominando, ya le pueden meter más velocidad y también mayor distancia. Y más discos, ¿ok? Entonces, empezamos contigo, Ruth. Vale. 1, 2. Aquí pueden seguir trabajando sus dos manos. Cinco, exacto. 6. Si dicen, ah, no, esta persona ya lo domina súper bien, métanle más velocidad y listo, ¿va? Ahí va. Muy bien. Vamos a ver ahora con Omar, ¿qué tal le va? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Súper. Vale, vamos a regresar aquí con Ruth y ahora vamos a hacerlo un poquitito más difícil. No se espanten, no se preocupen. Lo importante es que ustedes trabajen esos reflejos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es lanzarlo un poquitito, a lo mejor más separado de ella, no que le llegue a la altura del pecho. O puede ser un poquito más arriba que ella se tenga que estirar, o un poquito más abajo y ella tenga que bajar su cuerpo, flexionar bien para evitar lastimarse y atraparlo, ¿ok? Vamos a hacer igual 10 lanzamientos. Recuerden, no importa si se les cae, lo importante es que lo sigan intentando, intentando hasta que lo logren todos los pases, ¿ok? También traten de no pasarse mucho, que sea poquito, lo suficiente para que mejoren. Ajá, vale, voy a empezar entonces. 1, 2, 3. Ajá.
Dijo que no se pasaran, más no que quedaran muy cortos, claramente. 3, 4, 5, 6, 7, uy. Eso, muy bien. 8, 9, 10. Muy bien. Recuerden, aquí esta Ruth puede vengarse de Omar si sintió ahí un pase muy gandalla, ¿no? Muy arriesgado, muy gandalla. Va, entonces empezamos contigo, Ruth. Ah, 1, 2, 3, 4. ¡Ay! Yo me equivoqué, ya ven. Estaba distraído. 6, 7, 8, 9. Y ni modo. Venga, ese último ya no lo pude rescatar. Y Omar. Creo que Omar se pasó un poco con los dos, ¿eh? Vale, vamos a hacer que sufra un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Muy bien, perfecto, muy bien. ¿Cómo van hasta el momento? Espero que súper bien, espero que los estén haciendo con nosotros y también los estén disfrutando como nosotros, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿ok? En el siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer ahora es ver qué tan capaces somos de movernos hacia un disco y llegar a tiempo, pero también saber dónde meter la mano, ¿ok? Si el disco va muy arriba, si va en medio, va muy abajo, para que evitar que se caiga. Entonces, ahora sí, cada quien va a tener un disco y ahora el disco se va a quedar en el lugar y los que se van a mover somos nosotros, ¿ok? Entonces yo voy a lanzar mi disco aquí arriba, Omar va a tener que tratar de atrapar el mío mientras él lanza el suyo ahí y Ruth trata de atrapar ese y yo trato de atrapar el que deje Ruth en su lugar, ¿va? Entonces vamos a ver qué tal nos va en este ejercicio. Yo sé que nos va a ir muy bien, pero si se llega a caer no pasa nada, lo seguimos intentando, ¿va? Importante es que se diviertan durante la rutina. No se vayan a frustrar si les cae el disco, no, las primeras veces ocurre así, pero lo importante es que sean constantes y lo hagan mejor cada día, ¿sale? Muy bien, perfecto, muchas gracias, Ruth. Vale, entonces empezamos, vamos a rotar primero, como les dije, Ruth a donde está Omar, Omar donde estoy yo y yo voy a donde está Ruth, ¿va? Entonces vamos a empezar en 3, 2, 1. Eso, la primera salió muy bien. Perfecto, vamos a intentar la siguiente, ¿ok? 1, 2, 3. La segunda ya no salió tan bien, pero no importa. Vamos a ver cómo va la tercera. 1, 2, 3. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Y ya vieron ahí. No importa. Recuerden, antes de avanzar, láncenlo. Lo lanzan y ya luego se mueven, porque a veces puede pasar eso con Ruth. De que lo lanzan, pero ya están corriendo, entonces lo lanzan hacia el otro lado, ¿va? Vamos a hacerlo otra vez hasta regresar a nuestro lugar y ya luego nos cambiamos de lado, ¿vale? De sentido, ¿va? 1, 2, 3. ¡Ah, exacto! Muy bien. Va, 1, 2, 3. Y no te preocupes, no metí bien la mano tampoco. 1, 2, 3. Eso, muy bien. A ver, vamos a ver qué tal nos sale ahora al revés. Ahora, yo lo voy a dejar aquí para que Ruth atrape mi disco. Yo voy a tratar de atrapar el de Omar y Omar va a tratar de atrapar el de Ruth, ¿va? 1, 2, 3. Uy, cuidado, ¿eh? Que si nos llevamos el set, lo vas a tener que pagar, ¿eh? Vale. Entonces, ¿hacia dónde iba? Hacia allá, ¿verdad? Ok, va. 1, 2, 3. Súper. Va, 1, 2, 3. Sí, pónganse de acuerdo hacia dónde van, ¿eh? Porque puede ser que diga, iba hacia allá y entonces viene Ruth hacia acá, hacia mí, y chocamos, ¿vale? Entonces, recuerden, concentrados aquí, concentradas, para que salga bien el ejercicio, ¿va? Vamos a hacerlo por última vez, ¿va? Vamos a hacerlo un poquito más complicado. Vamos a no dejarlo tan arriba, vamos a soltarlo como a la altura de nuestra cabeza, ¿vale? Vamos a tratar de llegar, digo, no pasa nada si vemos que ya no alcanzamos o si son muy guerreras o guerreros y ustedes con cuidado pueden ir por el disco, anímense y vayan por él. Si no, no pasa nada, van trabajando su velocidad, su explosión para que puedan llegar.
Recuerden que si ustedes van a ir por un disco, van fuertes, aprietan su abdomen y se estiran para llegar a él, ¿va? Entonces vamos a intentar hacerlo a esta altura. Última vuelta, ¿va? Hacia donde íbamos. Sí, tú vienes hacia Carlos, yo voy hacia Omar y Omar va hacia ti. ¿Va? Una, dos, tres. Eso. Muy bien. Vamos por otras dos. Uy, qué bueno, salió súper bien. Muchas gracias, gracias. Va, otra vez, entonces, así ya, ¿va? Una, dos, tres. ¡Uy! Upsi. Creo que lo dejé muy difícil para Ruth, ¿eh? Vamos por el último y ya, ¿vale? Una, dos, tres. Vale, bueno, entonces aquí lo que están trabajando es justo esa velocidad de reacción, pero ya no solamente de recibir un disco, sino de ir al espacio y encontrar el disco que ya va a una diferente altura para atraparlo, ¿va? Entonces, bueno, tomen agua mientras nosotros vamos dando saludos, ¿va? Bueno, empezamos con los saludos para esta Inari que nos está viendo desde Vancouver. Gracias. A Regina Méndez, a nuestros amigos de Game Advisor que nos ayudan a mejorar cada día como equipo y a nuestro patrocinador Canek. También un saludo al staff, muchas gracias. A Ernesto de Videomaster, Neftalí, Chris y Metzeri. Muy bien. Queremos también agradecer al equipo de Voltaje, mandarles saludos. Tuvimos un entrenamiento el domingo, muchas gracias. Muy bueno. También a Rubí Sánchez y saludos también a Alejandro Fernández Varela, nuestro jefe. Gracias por los espacios, por darnos esta oportunidad de difundir nuestro deporte. También nos mandó mandarle saludos a Calvillo, gracias por estar aquí con nosotros. Vale, súper bien. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. ¿Ok? Entonces, en el siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer es cortes, ¿ok? Cambios de dirección. Nosotros le llamamos Hollywood Square. Entonces, esto lo que vamos a hacer es trabajar nuestro chop, chop, chop y cambio de dirección, ¿ok? Por eso es que les dijimos que era importante que hicieran los ejercicios de cadera, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer en estos conos, que bueno, este seguro ya no se alcanza a ver porque todos lo pateamos hasta que saliera de cámara. Pero bueno, espero que a lo mejor por ahí se vea. Si no, no se preocupen. Ustedes imaginen que tenemos aquí un cuadrado o rectángulo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una forma de C. Ajá. Vamos a salir del lado 3, del cono 3, perdón, y vamos a hacer un cuadrado, ¿ok? Lo importante del ejercicio ahorita es, si no tienen un espacio muy grande, es que ustedes trabajen esto que vamos a hacer ahorita también, porque nosotros también queremos evitar algún accidente, ¿ok? Entonces, lo importante va a ser que cuando nosotros vayamos a recibir el disco, nosotros llevemos nuestro cuerpo hacia adelante para atacarlo, es decir, no esperar a que el disco llegue a donde está, sino ir hacia él. Muy bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarnos todos ahorita en el cono 3, vamos a formarnos, vamos a hacer una fila y lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo voy a estar hasta adelante, me van a dar el disco a mí, Ruth ahorita me lo va a dar y lo va a dejar ahí colocado para que yo cuando haga mi ejercicio ahorita máxima, baje aquí, cambie de dirección, baje aquí, cambie de dirección y aquí donde está Ruth, yo lo que voy a hacer es ir hacia adelante y me lo quedo. Muy bien. Entonces, de ahí, ahora Omar es el que va a salir. Ruth se va a quedar atrás y yo le voy a dar el disco a la siguiente persona. Y así nos vamos a rotar. Lo vamos a hacer solamente dos veces cada quien para hacer diferentes formas con los cuadrados, ¿ok? Entonces, no se preocupen por eso, ¿va? Entonces, ahorita lo va a empezar Omar ya que está colocado. Ajá. Y ustedes pues lo van haciendo junto con nosotros. Si no tienen a otra persona que les pueda colocar el disco, no se preocupen. Ustedes hagan el ejercicio, vean que no necesitan un disco para hacerlo, pero para que trabajen su bajar su centro y hacer bien sus cambios de dirección, frenando todo el tiempo para no lastimarse. ¿Ok? Entonces empezamos en 3, 2, 1, va. Va Omar. Cada vez lo va a ir haciendo un poquito más rápido. Vean cómo coloco el disco nada más ahí. Omar le va a colocar el disco a Ruth. Ella tiene que hacer su pasito extra para poder recibir el disco. Nada más necesitamos un disco, no pasa nada. Entonces vamos aquí. Bajamos, bajamos.
y ataco el disco, ¿vale? Vamos por la segunda vuelta. Muy bien, Omar. Excelente. Muy bien. Ok, ahora les explico el siguiente ejercicio. Ok, el siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser una especie de X. Ahora vamos a empezar en el mismo cono, pero no vamos a ir al cono que esté enfrente, sino vamos a ir diagonal. ¿Vale? Ruth nos está ayudando a hacer el ejercicio. Luego va a ir al cono primero que hacíamos el corte y va a terminar otra vez en diagonal aquí. Le dejo otra vez el disco, ella lo ataca, se lo queda y perfecto, ¿vale? Entonces, eso es lo que van a hacer. Ustedes pueden seguir haciéndolo con nosotros para poder trabajar sus cambios de dirección, ¿vale? Vamos a hacerlo dos veces. Una, dos, tres. Muy bien. Recuerden que aquí siguen trabajando su braceo y su patrón cruzado. Ajá. Entonces, vean, lo voy a hacer un poquito más lento, pero lo que quiero que vean es cómo yo voy patrón cruzado, bajo mi centro, giro, patrón cruzado, bajo mi centro, giro, patrón cruzado, y ataco el disco, ¿va? Digo, esto lo hice lento para que se viera un poco el ejercicio, pero ahorita lo vamos a hacer a máxima velocidad, pero controlado, ¿va? Va, vamos, Omar. Por la segunda vuelta. Muy bien. Va, entonces voy aquí. Muy bien. Perfecto. Vamos por el tercer y último ejercicio que podemos hacer en este cuadrado de cortes, ¿ok? Nos vamos a pasar ahora al cono 2. Vamos a trabajar igual solo con un disco. Y aquí lo que vamos a hacer es, la persona que va a dejar el disco se va a quedar en el mismo lugar, ¿vale? Les recuerdo, si no tienen a alguien con el que pueda dejarles el disco, o a lo mejor ustedes pueden tener algo, una mesa, una silla, o un perchero, algo donde puedan colocar el disco y que no se caiga, y de ahí lo pueden agarrar, ¿va? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una especie de Z, ¿ajá? Va a ir Omar hacia este cono que está aquí, donde habíamos empezado. Luego va a ir hacia el cono que está ahí, creo que 4, 1, el 1. Y luego va a recibir en donde hemos estado recibiendo todo el tiempo. Muy bien. Entonces recuerden que aquí en estos ejercicios lo que estamos trabajando es girar hacia nuestro lado izquierdo y a la vez también en otro ejercicio girar hacia nuestro lado derecho. ¿Va? Muy bien, entonces ahora sí lo hacemos así, yo le doy el disco y me voy a ir con cuidado, medio poco rápido, por acá para evitar cruzarme con la persona que está haciendo el ejercicio, ¿va? Entonces vamos en 3, 2, 1, sale. Eso, eso, Mar, muy bien. Exacto, muy bien. Vale, yo me voy por acá y ya Ruth ya puede salir. Muy bien, vamos. Recuerden, patrón cruzado, detenerse, eso, y atacar el disco. Y no estorbarle a su compañero, claro, ¿verdad? Muy bien. Vale, voy. Ya soy el último. Muy bien. Perfecto. Vale, vamos a enseñarles un último ejercicio que es como de coordinación para trabajar ahorita con los conos, ¿ok? Entonces, vamos a acercarlos un poquito al centro para que los puedan ver bien. Vamos a dejar como un cuadrado, no tan pequeño, un poquito más grande. Y esto para ver qué tan atentos estamos, ¿va? Entonces, tenemos 1, 2, 3 y 4. Vamos a estar aquí los tres colocados. Y nos van a decir un número, entonces, staffs, alguien que quiera decirnos un número, le agradeceremos mucho. Ahorita decimos el 1 al 4. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver quién llega primero al cono. Tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿vale?
Entonces los escuchamos en 3, 2, 1. Y muy bien. Ahí Omar ganó. Omar lleva un punto. Vamos a dejarlo a 3 puntos. A ver quién gana, ¿va? Entonces igual, del 1 al 4 está. Lo escuchamos. 3, 2, 1. Eso, muy bien. Recuerden que no importa. Aquí puede ser que estaba más cerca el cono de mí. Pero si yo digo, ¿cuál era el 1? Pueden ganármelo, ¿ok? ¿Vale? Muy bien, vamos por él. El último, ya ahorita va a ser el de desempate. A ver, si empata Ruth, pues hacemos uno más. Y si ya Omar o yo ganamos el cono, pues ya, esa persona habrá ganado, ¿va? Del 1 al 4, ¿vale? 3, 2, 1. Y era el 4 para que hiciéramos empate. Que era Ruth, tenía ya la ventaja. Pero bueno, está bien, muy bien. Bueno, este ejercicio, no, porque ya ganó Omar, él tuvo 2. Muy bien, este ejercicio es para que trabajen su memoria, para que también trabajen su concentración y estén atentos, ¿ok? Entonces, vamos a dar ahorita unos saludos más y pasamos ya al estiramiento, ¿ok? Entonces, si nos pueden ayudar. Ok, le mandamos saludos a Oscar Hernández, a Claudia Torres, a Prisi Arcos, a Rudo, alias el Richie, y a Valentín Abarrano. Un saludo a todos ustedes, muchas gracias por estarnos viendo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer ahora el estiramiento, ¿ok? Entonces vamos a comenzar ahora de abajo hacia, no, de arriba hacia abajo, ¿ok? Entonces vamos a primero agarrarnos de atrás, acá de nuestra nuca, y pegamos nuestro mentón al pecho. Vamos a contar 12, ¿vale? Entonces nos ayudan, por favor. Muy bien, ahora llevamos vista del cielo y empujamos ligeramente sin que se lastimen del mentón. Sale, ustedes cuenten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, ahora llevamos nuestra oreja derecha al hombro derecho y hacemos un ligero jalón hacia es el hombro, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Recuerden, cinco, es muy importante estirar siete, después de haber hecho una actividad para relajar los músculos. 12. Muy bien, vamos hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, vamos con nuestro brazo derecho por delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos de brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, vamos a hacer ahora nuestro ejercicio de fusión. Entonces abrimos un poquitito más la altura de nuestros hombros. Vamos a empezar hacia el lado izquierdo. Entonces recuerden, se pueden ir sobre su pierna, ir subiendo su brazo derecho hasta donde lleguen, sin irse ni hacia adelante ni hacia atrás, ¿vale? Manteniendo una línea. Yo trataría de usar el espejo porque estoy muy chueco y aún así creo que de todos modos lo hago chueco. Vale, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, vamos hacia el otro lado. 1. Estuvo muy padre la sesión de hoy. Yo al menos la disfruté mucho. Siento cómo se va estirando y relajando. 11, 12. Todo mi cuerpo. Vale, muy bien. Vamos ahora a hacer sumo squat. Entonces vamos a abrir un poquito más nuestro compás. Vamos a bajar en forma de sentadilla y con nuestros codos vamos a empujar nuestras piernas un poco después de nuestras rodillas para abrir nuestras piernas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Excelente, muy bien. Vamos ahora aquí mismo, pero vamos a bajar un poco más, abrir un poquito más. Y ahora vamos a bajar hacia nuestro lado derecho y dejamos estirada la pierna izquierda. Si ustedes pueden hacerlo como Ruth, dejando sus brazos arriba, perfecto. Si no, pues hasta donde lleguen. Muy bien. Sale, contamos. 1, 2, 3. Sí, si ustedes 4, llegan hasta acá, 5, no importa. 6, lo importante es que 7, sientan cómo se está estirando toda 9, su pierna izquierda. 10, 11, 12. Muy bien, ahora caminamos así con las manitas hacia el otro lado y estiramos ahora la pierna derecha. Vale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No es cierto, vale. Vamos ahora con flamingos, ¿ok? Entonces, llevamos pierna derecha hacia arriba, la vamos a flexionar, vamos a estirar todo nuestro cuádriceps. Ustedes, si no saben qué hacer con la mano izquierda, que es la que no está agarrando su pierna, la pueden dejar aquí, acá arriba, como un bonito flamingo. Ajá, ustedes eligen. Pero aprieten su abdomen. Vale, contamos. 1. Porque Omar ya se nos está cayendo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, cambiamos de pierna. 1, 2. Importante, traten de mantener una línea recta. No se caigan, no abran su pierna, manténganla. 11, 12. Muy bien. Y vamos por los últimos, el último ejercicio, ¿vale? Que es reverencia o vamos a estirar la corva, ¿vale? Entonces, vamos a bajar nuestro cuerpo, la pierna izquierda va a ir flexionada, la pierna derecha va estirada. Traten de ir recto, su espalda recta hasta su punta, ¿vale? Sale, contamos. 1, 2, si no son tan 3, flexibles como yo, 4, 5, pues hasta donde lleguen 6, sin que flexionen 7, esta pierna, ¿vale? 8, 9, tienen que sentir 10, cómo se estira toda esta 11, parte posterior 12, de la pierna, ¿vale? Vamos a cambiar para terminar con este ejercicio y unas exhalaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya ves, yo les dije. Vale, vamos a respirar, tres respiraciones profundas, ¿vale? Empezamos. Sacamos aire. Exhalamos y vamos por la última. Exhalamos. Pues muy bien, pues dense un aplauso, chicas, chicos. Hicieron excelente. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a dar pues los últimos saludos, ¿va? Mandamos un saludo muy especial a Ruth Olga, que nos está viendo desde su casa. También saludos a Pumas, el equipo de pues, chicas y chicos, sabemos que los queremos un montón. Ya los extrañamos acá en el campo, pero bueno, vamos a seguir trabajando, a seguir entrenando, ¿va? Y les agradecemos mucho habernos visto. Sigan nuestras redes sociales, por favor. Y pues bueno, nosotros encantados, encantadas de tenerlos con nosotros, ¿vale? Y que se animen a practicar un nuevo deporte, que es el último, ¿vale? Muchísimas gracias. Les recuerdo, vean en nuestras redes sociales y bueno, pues un saludo. No sé si quieran despedir. Ah, bueno, yo por último solo quiero mandarle un beso a Mario, que donde quiera que esté, espero que nos esté viendo. Vale, ¿y tú, Omar? Ah, no, muchas gracias a todos y los invitamos a checar las redes sociales y venir cuando se pueda. Y también saludos, beso a Mario, ¿no? Beso a Mario también. Vale, bueno. Ya, Freddy. Vale, muchas gracias y esperemos vernos pronto. Ah, y también por último un saludo a Eduardo Guerrero, que ya fue lo último. Entonces esperemos que nos vean la siguiente ocasión y se diviertan tanto como nosotros el día de hoy. Vale, muchas gracias. ¡Bravo!